Bienvenidos, bienvenidas a la entrega de las distinciones Citas Low Support Internacional La Orotava por la calidad de vida. Unas distinciones que se entregarán a diferentes marcas villeras que tras una exhaustiva valoración por parte de un jurado técnico, se convierten a partir de hoy en embajadores del sello Citas Low, como lugares que potencian el turismo sostenible, de calma, integrado con La Orotava y su entorno. Para comenzar, tiene la palabra la concejala de Turismo, Patrimonio Cultural y Museos, la señora doña Delia Escobar. Hoy es un día muy importante porque distinguimos aquellos proyectos que están siguiendo una filosofía que se marcó ya desde hace algunos años por parte del Ayuntamiento de La Orotava, de nuestro alcalde Francisco Linares también, que siempre ha tenido muy claro que el futuro turístico que queremos en el municipio se basa en la calidad y no la cantidad. Para eso, desde el año 2017, desde la Concejalía de Turismo, empezamos a trabajar en obtener un sello internacional, que es el protagonista en el día de hoy, que es ese Citas Low con ese caracol que tenemos ahí, para tener un reconocimiento con bastante rigor a nivel internacional que posicionara a La Orotava y lo diferenciara de otros municipios de Canarias y de España. Desde el año 2017 se hizo un trabajo muy importante a través de una auditoría muy compleja para poder obtener este sello. Y yo quería aprovechar hoy también para agradecer el trabajo de coordinación que hizo en esa época Jesús Acevedo como gestor de turismo, que hizo un trabajo encomiable para poder obtener esa distinción que fue concedida justo el 23 de junio de 2018. A partir de ese año, de esa obtención, el Ayuntamiento se comprometió a continuar en esa gestión basada en la sostenibilidad, en la educación en valores, en la protección del medio ambiente, en un desarrollo urbano sostenible, sin grandes infraestructuras turísticas y sobre todo en intentar atraer a esos turistas de calidad. La Orotava, todos ustedes lo saben porque trabajan con el sector turístico, tenemos dos realidades diferentes. Tenemos un turista que viene con un tiempo muy justo, que compra un producto para pasar 45 minutos solo en La Orotava, y después tenemos el otro turismo, que es el que viene con su coche de alquiler, con su taxi o su guagua, a pasar un día entero en La Orotava. Y ese es el turista en el que nosotros estamos trabajando desde la Concejalía de Turismo, para que ese turista que viene con el tiempo suficiente para conocer todo lo que La Orotava pueda ofrecer, pase el mayor tiempo posible en el municipio. A continuación, palabras del gestor de la red Citas Low España, que aunque hubiese encantado acompañarnos de manera presencial en esta mañana, ha sido imposible, pero no ha querido perder la oportunidad de mandarnos un mensaje. Palabras de don Albert Costa, gestor de la red Citas Low España. El movimiento Citas Low nace en Italia en 1999 para ampliar la filosofía del slow food a municipios locales, para acercarnos al concepto del buen vivir y para practicarlo en la vida cotidiana. Actualmente, a nivel mundial, hay 287 municipios en 33 países tan lejanos como Estados Unidos, Corea del Sur, China, Australia, Holanda o Alemania. La Orotava es el único municipio acreditado internacionalmente con este prestigioso distintivo en las Islas Canarias. En España hay regiones como Cataluña, País Vasco, Valencia, Islas Baleares o Andalucía o Aragón que tienen representación. Los desastres medioambientales y la degradación de los ecosistemas y recursos naturales constituyen los signos más visibles de la insostenibilidad del actual modelo de desarrollo. En ese sentido, la Orotava destaca por un gran esfuerzo en tres ejes. Adopta un comportamiento activo y responsable en la vida cotidiana de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y conservación del entorno también en el ámbito de turismo. Hace partícipe a las escuelas de la familia en las acciones que plantean y comparte experiencias desarrolladas a nivel nacional e internacional. Para la Red de Municipios por la Calidad de Vida es un orgullo poder tener un municipio tan activo, sostenible, responsable e implicado. Un fuerte y caluroso abrazo. Muchas felicidades. Acta de entrega de los sellos de calidad turística La Orotava City Slow Supporter. Reunidos en el Salón Noble de Sesiones del Excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de La Orotava, siendo las 9:05 horas del día 15 de septiembre del año de 2022, se reúne el jurado de los premios de carácter internacional La Orotava City Slow Supporter, formado por los siguientes miembros. Señora doña Cristiana Olivera, rectora de la Universidad Europea de Canarias, experta en turismo internacional y doctora en turismo por la Universidad de Perpignan, Vía Domitia, en Francia.
don José Serrano, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Europea de Canarias, académico universitario participante en el Plan Estratégico de la Orotava Villa Turística Sostenible, don Pablo Torres, gestor técnico municipal Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, señor don Miguel Domingo Hernández, ingeniero técnico industrial de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de la Villa de la Orotava. Actúa como secretario, señor don Jesús Acevedo Hernández, personal adscrito a la Alcaldía y técnico del Desarrollo Turístico Municipal del Ayuntamiento de la Villa Turística de la Orotava. Asiste al jurado, pero con voz, pero sin voto, la señora doña María Delia Escobar, concejala delegada de Turismo, Patrimonio Cultural y Museos del Ayuntamiento de la Orotava. Toma la palabra la señora doña María Delia Escobar Luis para agradecer la predisposición de los miembros del jurado y su asistencia a la convocatoria. A continuación, da unas breves palabras pinceladas de lo que supone la filosofía y valores Cities Slow, Ciudades por la Calidad de Vida. El movimiento Cities Slow significa dedicar el tiempo necesario a cada lugar que se visita. En sus inicios surgió como una corriente gastronómica, aunque el concepto se ha transformado en una filosofía de vida y se extrapoló a otros ámbitos de la actividad humana, entre ellos el turismo. Se crea así lo que se conoce como turismo slow, donde el turista slow busca viajar de manera más sostenible, visitar los destinos en profundidad, degustar los productos locales, integrarse en el destino y su entorno y, evidentemente, hacerlo todo sin prisa. La Villa de la Orotava forma parte de la asociación Cities Slow Internacional desde junio de 2018, distinción concedida en Francia. La Orotava es una de las 12 ciudades de España que integran esta red nacional, el único municipio de Canarias. Y a nivel internacional, la red Cities Slow de destinos por la calidad de vida y la sostenibilidad está en más de 33 países y territorios, conformados por la red 287 ciudades en el mundo, desde Australia hasta Canadá, pasando por Rusia, Taiwán, Corea del Sur, China, Japón, Turquía, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Polonia, Francia, Australia, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Irlanda, Holanda, Italia, Hungría, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Estados Unidos y muchos otros países repartidos en los 5 continentes. Se da cuenta al jurado, para su conocimiento, que estas distinciones de carácter internacional, la Orotava Cities Slow Supporter, se entregan también en otras partes del planeta y vendrán acompañadas de una cerámica artesanal numerada con el logo de la Asociación Cities Slow Internacional y sus correspondientes certificados, siendo el acto de la entrega de los premiados el viernes 30 de septiembre de 2022 a las 13:15 en el Salón Noble de Sesiones de este excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de la Orotava. Por su calidad, autenticidad, apuesta por el producto local y de kilómetro cero, el buen servicio y atención al cliente, compromiso con nuestras tradiciones y el trato con todo aquel que nos visita o reside en la Orotava, son premios Cities Slow Supporter 2022 las siguientes. Tasca Venta El Gomero. Entrega esta distinción el alcalde de la Orotava, señor don Francisco Linares, acompañado por la concejala de Turismo, Museos y Patrimonio Cultural. Segundo, el Hotel Rural La Victoria. El tercer distinguido es la Pensión Silene Orotava. El cuarto distinguido, Asociación de Belenistas Taoro. La nieve por el norte.
el quinto distinguido, Canarias Concept. El sexto distinguido, restaurante Gran Tarajal, Gluten Free. El séptimo distinguido, Bodegón Los Compadres. El octavo distinguido, proyecto cultural Murga Los Virgueritos. Y por último, el nono distinguido, proyecto cultural y grupo musical Caracoles. Este proyecto, este último proyecto, Proyecto Cultural y Grupo Musical Caracoles, este año dedica una canción y videoclip a la Orotava como destino Citaslow International en la isla de Tenerife, es la que escucháis ahora mismo. Muchas felicidades por la apuesta a los que ya han obtenido esta distinción en años anteriores y a los de este año en esta Orotava Vía Turística Sostenible. Muchas, muchas felicidades y muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas, y empiezo lógicamente felicitando a estos 9 grupos, colectivos, empresas, murgas, ahí, de todo aquí, porque hoy tienen un plus más. Este plus es como una marca de calidad. Cuando compra uno algún vino, pues cuando tiene esa marca, quiere decir que no estás comprando cualquier vino, sino que estás comprando algo que tiene una distinción especial. Francamente, llama la tremenda diversidad que hay, ¿no? Lo cual quiere decir que se están haciendo las cosas muy bien hechas. Bueno, pues aunque ya llevamos desde 2018, que antes hoy, con esto de Citaslow, a mí me gusta más Ciudad Internacional por la calidad de vida, porque si no la gente no sabe exactamente sobre lo que estamos hablando. Y el caracol este significa calidad de vida y que las cosas se hacen sosteniblemente y de una forma lenta, como el propio símbolo tiene. Estamos pasando por una época turísticamente buena y por una época geopolítica mundial muy compleja, donde todo pende de 4 hilos. Y estas cosas pues nos sirven para reflexionar y reafirmar en lo que creemos. Nosotros creemos que en el momento en el cual estamos, el modelo turístico hay que repensarlo y adaptarlo a los tiempos. Ya nos anuncian que este año pues van a entrar a nuestras islas 14 millones de turistas. Pero estamos a la cabeza del paro y de la gente pobre. Por lo tanto, el modelo turístico hay que repensarlo y a lo mejor adaptarlo a menos número, pero más calidad el turista que venga, porque algo falla. Islas como la de Hawái entran 4 millones de turistas cada año, en Canarias entran 14 millones, pero llegaron a entrar 17 millones. Y escucho a gente que aspira a que entren 20 millones. Pues ahorita tendremos que los que vivimos aquí irnos y dejar que entren otros, porque ya no va a haber espacio físico. Por lo tanto, creo que es el instante de todas estas cosas, pues parar y reflexionar y repensar. Nosotros somos una ciudad, una villa, que vienen muchos turistas cada año, divididos en 2 grupos, como bien Delia dijo antes. Los que vienen corriendo, esos no tienen la marca esta, porque esos corren.
y Cita Slow, el turismo que viene corriendo, no nos sirve. Esos vienen a ver cuánto tiempo tardan en hacer batir el récord, en entrar e irse. No nos interesa. Porque ese turismo no nos deja nada o poco. O le dejan a unos pocos. Y después el otro turismo que sí que estamos mimando y cuidando mucho, que es el turismo que viene con el caracol puesto encima. A pasarse un día entero. Ese es el turismo que va a visitar nuestros museos, que va a visitar nuestro comercio, que va a visitar nuestras tiendas, que va a visitar los restaurantes nuestros y la gente que pausadamente pasa aquí un día. Además, ¿no merece la Villa de la Orotava que pases aquí un día? Indiscutiblemente que sí. Yo les quiero, desde luego, y les queremos todos, felicitar por esa apuesta sostenible, reflexionada y pensada que están haciendo, porque también nos ayudan como sociedad civil a las administraciones a seguir repensando. Ya en poca fecha se van a presentar las conclusiones del plan director turístico, donde hay cosas interesantes y donde dejaremos un buen documento de reflexión para nuestros hijos y para nuestros nietos de qué modelo turístico y de isla queremos. Y en eso tenemos que intentar trabajar conjuntamente todos. Porque las administraciones públicas, sin la sociedad civil que son ustedes, estamos muertos. Pero ustedes también nos necesitan. Gobierno, cabildo, ayuntamiento, para trabajar lo más coordinadamente posible. Agradecer el gran trabajo que la Universidad Europea hace, porque siempre suma y nunca resta. Y porque nos da muchas cosas y jamás nos ha pedido nada. Eso en el modelo de sociedad que tenemos actualmente es también para ponerle un caracol encima, porque también es una especie a proteger, porque creo que nos da, nos marca pauta y nos enseña, y nos da un sello de villa turística universitaria. Creo que es un auténtico lujo que su rectora esté hoy aquí. Nos da a todos un plus también. Pues nada, agradecerles todos, que sigamos reflexionando y pensando, y una felicitación conjunto a todos y a todas. Gracias.